Bueno, para la administración La Dorada está en mi corazón, en cabeza de nuestro alcalde César Alzate. Tenemos un gran compromiso con que todas las personas que se encuentran sin la afiliación al Sistema General de Seguridad Social se puedan afiliar. Contamos con un grupo de 5 gestoras comunitarias que vienen trabajando casa a casa, realizando la búsqueda de una población que tenemos previamente identificada que no se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social. En total son 4.600 personas las que tenemos que buscar y tenemos que informar si ya no viven en el municipio o si efectivamente ya se encuentran afiliadas a otras EPS. Entonces tenemos que empezar como la gestión de ir casa a casa, que es lo que hemos venido trabajando y lo que hemos venido realizando en compañía de estas gestoras. Al día de hoy se han realizado 313 visitas. De esas 313 visitas, 99 personas ya se encuentran afiliadas a la EPS subsidiada del municipio. Hoy nos encontramos haciendo una labor muy bonita casa a casa en el barrio Cabrero, buscando las personas que no cuentan con afiliación y como haciéndoles ese apadrinamiento, ese acompañamiento para que puedan ser beneficiarios de los subsidios en salud y garantizarles a estas personas que nunca han tenido un acceso al sistema de salud del municipio, que puedan ser atendidas y acompañarlas en este proceso para que ellas puedan, las podamos afiliar. 4.600 personas, perdón, que se encuentran sin afiliación, estas personas nos las reportó la BDUA, la base de datos de afiliados. De esas personas, 1.300 personas sí cumplen con los requisitos, el resto de personas no. Empezamos con la búsqueda de las 1.300 personas para poderlas afiliar. Ya apenas terminemos estas personitas en buscar, empezamos con las personas que no cumplen los requisitos. Con ellas se va a hacer un acompañamiento diferente porque se va a hacer un acompañamiento con la oficina del SISBEN para poderlas SISBENizar. Y que puedan acceder al régimen subsidiado en salud. Nuestras gestoras comunitarias son 5 gestoras. Estas personas vienen haciendo el trabajo diario, constante. Ellos tienen una lista de las personas con direcciones y teléfonos, entonces estamos haciendo como los llamados a esas personas, agendando las citas y verificando casa a casa en compañía de los presidentes de las juntas de acción comunal del municipio, que también nos han colaborado mucho, identificando pues a los usuarios que se encuentran en sus barrios. Entonces la idea es llegar al usuario y poder afiliarlo, hacerle una afiliación inmediata.